encontrarás a ese maldito piel roja. Cuando lo encuentre, le voy a arrancar la cabellera. Tiene que estar en algún sitio. Hombres, no perdamos el tiempo. Vamos al rancho de Rey. ¡El rancho! ¡El rancho! ¡Papá! ¡Mamá! Podamos ver a nuestros seres queridos, no significa que ya no están con nosotros. Conserva a tus padres vivos dentro de ti y sus almas nunca morirán. Mientras estés aquí, seremos tu familia. Vive la vida india. Sé uno de nosotros. Todo te enseñará. La leyenda tuvo un comienzo muy simple. Era un pobre muchacho sin hogar. Adoptado por los indios, fue aprendiendo a superar su soledad. Tuvo que enfrentarse a costumbres extrañas y olvidar la pesadilla de su infancia. Aprendió la sabiduría de los bosques y los caminos del viento. Mi voz es el dictado de mi conciencia que me dice lo que debo hacer, lo que es justo y el camino que debo seguir. El camino de la justicia. Ven aquí. Sabía que vendrías. Sí. Bueno, Johnny, todo está preparado. Irás a vivir con tía Marta en Detroit. Por favor, Dan, déjame quedarme aquí. Por favor. Esta es mi casa. Desde este momento, a donde quiera que vayas, hagas lo que hagas, siempre seremos Kimosab. Hermanos de sangre.
Maldito polvo. 10-1 a que no llegamos hoy a Del Río. Ya veremos. ¡Hola, hola! Adiós, amigo. ¡Espera! ¿Esperar a qué? ¡A la señorita! ¡Señorita! Para eso sí que merece la pena esperar. ¿Van ustedes a Del Río? Por lo menos lo intentamos. ¿La ayudo? Gracias, puedo yo sola. ¡Buena suerte! ¡Marcha! ¡Ya! ¡Ya! Lo ve, no es tan fácil. ¿Podría alguno de ustedes cambiarme el sitio? No puedo leer viajando de espaldas. Llevo 3 días sentado en este asiento, señorita. Y me da buen sueño. Oh, usted, perdón. Por favor. Gracias. John. John Rey. Gracias, señor Rey. Es una gran escritora, ¿no cree? ¿Ha leído este libro? Sí, pero prefiero El deshonor del siglo. No lo he leído. Debe hacerlo. No se quedará usted ciego. Jamás. ¿Gafas negras? Son gafas para el sol. A eso he venido al oeste, a fabricarlas, ¿sabe? Tiene usted mucha vista, señor. ¿Vista? Muy bueno. ¿Y a qué se dedica usted, joven? Soy abogado. Acabo de licenciarme en Derecho. ¿Abogado? Si no hubiera abogados, no habría criminales. Creo que va a vender usted muchas gafas de estas en Derecho. Sí, estoy seguro de eso. Este es el país de las oportunidades. Y hay que aprovecharlas. ¿Qué demonios? ¡Los indios! ¡Maldita sea! ¡Para esto los paga, muchacho! ¡Ya! ¡Tira los caballos! ¡Acaba con ellos! ¡No puedo! ¡Mata a esos malditos caballos! ¡Indios! ¡Los indios! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¿Qué diablos hace? ¿No puede correr más? Eso intenta. Nos va a matar. Sí, señorita, yo tengo. ¿Y por qué no la usa? Esto no es asunto mío. Pero mío sí. Démela. Yo no soy un cobarde. ¡Oh! ¡Oh!
Manhattan. El país de las oportunidades. ¡Encima y páralos! ¡Andando! ¿Y no llevarnos nada? Esas son las órdenes. ¿Y quién lo va a saber? Venga, date prisa. Bueno. ¡Venga! Ya voy. ¿Qué diablos estás haciendo ahí? Nada. Nada, nada. No hacer nada no se tarda tanto. Vaya, vaya. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No! ¡Hazlo! ¡No! Quiero darle las gracias. Puede agradecérmelo, diciéndome su nombre. Amy. Amy Stryker. Del Río era una ciudad con muchos problemas, amenazada por una continua plaga de crímenes. Una ciudad maldita con un sheriff vestido de negro. Esto debía intranquilizar a los ciudadanos, pero ni siquiera les preocupaba. Estaban dispuestos a poner la ley en manos de cualquier hombre que llevara una estrella. ¡Oh! Aquí está el sheriff. Han matado al ayudante y a un pasajero. ¡Amy! ¡Amy! Eran 5 hombres. Solo quedan estos 2. Oh, Amy, gracias a Dios. Solo 2. Bueno, los ahorcaremos 2 veces. Iban enmascarados, sheriff. La banda de Cavendish. Los que atacan a los colonos. ¿Qué van a hacer con esos 2 bandidos? Los llevaremos a San Antonio. ¿No quiere una declaración? ¿Qué dice? ¿Crees que está dispuesto a declarar? Oh, señor Rey, soy Lucas Stryker. Es mi tío. Es un placer conocerle, señor. Amy me contó lo que hizo usted. No sé cómo darle las gracias. Si le hubiera ocurrido algo... La verdad es que su sobrina se portó muy valientemente. No cedió ni una pulgada. Tal vez
¿Le gustaría venir a cenar con nosotros? Muchas gracias, pero no puedo. Tengo que ir al puesto de los Rangers. ¿Está usted en los Rangers? Yo no, mi hermano. Ah, ya. No debiste venir. Tú has estudiado. Eres abogado, ¿no te das cuenta? Tú puedes sacarle partido a tu vida. Este sitio no es bueno para ti. Es que ha pasado algo. ¿Qué ha ocurrido? Es que no lo entiendes. Estos son tiempos difíciles. Ya he sufrido bastante la vida para preocuparme también por ti. Cuando yo tenía 10 años, tú me mandaste lejos de aquí. A estudiar. Lo más importante que he aprendido es que esta es mi tierra. No lo entiendes. Esto es aún la frontera. Tenemos que hacer sacrificios, tomar decisiones. No te dejes llevar por el impulso y razona. Dan. Somos los últimos, Rey. Tú eres mi hermano. Es que no entiendes que tú no perteneces a esto. Dan, he vuelto a casa. Y algo me dice que voy a quedarme aquí. Hizo las maletas y se llevó a Dani con ella. Bueno, puede que cambie de opinión. No. No volverá hasta que este sea un sitio seguro. Y un hombre pueda formar una familia y alimentarla. Pero no sé. Este territorio es inmenso. Puede que sea imposible. Hay una banda de criminales que roban y desaparecen. Nunca sabes cuándo van a dar el próximo golpe. ¿De quién hablas? De la gente de Cavendish. ¿Cavendish? Son los que asaltaron la diligencia. No. Cavendish no asalta diligencias. Su gente saquea los ranchos. Roban tierras. Expulsan a los dueños. Roban, matan. Incendian. ¿Quién es ese Cavendish? Bus Cavendish. Es un carnicero. Era mayor del ejército de la Unión. Lo degradaron y lo echaron. Le formaron consejo de guerra cuando la batalla de Chattanooga. Ahora manda un ejército de forajidos en Texas. Bueno. ¿Ya caerá en tus manos? ¿Irás a verlo cuando llegue? ¿A Cavendish? ¿A Grant? ¿El presidente? Va a venir a cazar bisontes y a soltar discursos. Toda la ciudad va a salir a darle la bienvenida con banderitas. ¿A mí? Me da asco. Es el presidente de los Estados Unidos. Es un falso y un borracho. Al cuerno al presidente y al cuerno al gobierno. Aquí no sirven para nada. En Texas, los ladrones son fugitivos. En Washington, los ladrones están en el Congreso. ¿No es verdad? Así es. Ay, a mí qué más me da. Butch Cavendish sostenía su propia guerra contra todo el mundo y no perdonaba a ningún hombre que cometiera un error. Hay quien dice que era un monstruo, y otros piensan que estaba loco. Digamos que Butch Cavendish era
El mal en persona. ¡Media! ¡Vuelta! Dale Wesley Stilwell y Robert Edward Gatlin. Su conducta ha sido considerada por este tribunal militar como una clara violación de la ley marcial. Y su indisciplina ha tenido como consecuencia que no hayamos alcanzado nuestros objetivos. Por consiguiente, el veredicto de este tribunal es que sean fusilados por un pelotón de ejecución. Ahora mismo. Señor Perlmutter. Señor. Ejecute la sentencia de este tribunal. Sí, señor. ¡Monte! ¡Cargue! Esos dos hombres han hecho lo mismo que habría hecho cualquier otro. Aquí no hay sitio para hombres cualquiera, señor Wyatt. Nos hallamos en un punto crucial de la historia de este país. Los hombres que no obedecen mis órdenes y siguen sus propios criterios son una clara amenaza para el logro de mis planes. ¿Me he explicado con claridad? Sí, señor. Con mucha. Proceda, señor Perlmutter. Sí, señor. ¡Steven! ¡Atención! ¡Primera fila, rodilla en tierra! ¡Monten! ¡Apunten! ¡Fuego! Yo también. Buenas noches, señor Ray. Le presento a mi sobrina Amy. Está de camino para San Francisco. Encantada. John me ha hablado mucho de usted. Leí su artículo en el periódico. Oh, ¿le ha gustado? Me ha puesto como si fuera un héroe. Me gustó su editorial sobre Cavendish, señor Strike. Gracias. Si todo el mundo hablara tan claro como usted, Cavendish dejaría de molestar. Ya llegará el día. Y eso me recuerda que tengo que irme a preparar la edición de mañana, con su permiso. ¿Quieres que te ayude? No, no, Amy, quédate aquí y diviértete. Buenas noches. Adiós. Bonita fiesta. Sí. Preciosa. Sí, muy bonita. A mí tanto hablar me deja seco. Encantado de conocerla, señorita. Ha sido un placer, capitán.
Bonita fiesta. Eso lo ha dicho ya. Sí, tiene razón. Algo me dice que va a ser usted un abogado muy importante. Yo me conformaría con conseguir que en el oeste hubiera justicia. Habla usted igual que mi tío. Tenga. Oh, se acordó, el deshonor del siglo. Gracias. Puede quedárselo. Gracias. Me escribirá para decirme cómo le van las cosas. Sí, claro. ¿Me mandará artículos o reportajes? Lo haré. Es nuestra despedida. Por ahora. Volver a la fiesta. Amy. No, no digas nada ahora. ¡Capitán Ray! ¡Capitán Ray! ¡Capitán Ray! ¡Hidalgo! ¿Qué ha ocurrido? Especiático. Dispatch. Mi tío. Los caballos. Daisy. Maggie. ¡Le han pegado un balazo a Hidalgo! Tú espera aquí. Son seis. Van hacia el norte. A caballo. Quisiera poder consolarte, Amy. John, ¿a dónde vas? Voy contigo. Los cazaremos. John, no vayas. ¿Apuesta para esto? Mira, López, no se puede quejar. Todas las chicas de los alrededores querían casarse con él. Y ahora está aquí con nosotros para gloria de Dios y de Texas. Stephenson, ¿por qué no tiras de una vez ese cigarro apestoso? Huele mal, pero gracias a él llevo la nariz caliente. Este Cavendish empieza a caerme muy mal, chicos. ¿Se habrá dado cuenta ya de que los Rangers vienen en su busca? ¿Qué?
sitio para una trampa. ¿Dónde demonios estamos? En la barranca de Bryan. Capitán, me adelanto un poco a echar un vistazo. Muy bien, Collins. Pero ten cuidado. Siempre lo tengo. Tranquilo, Tex. Buen chico. Cuando conozcas a mi hijo, te va a gustar. Si se parece a ti, ¿no? ¿Parecerse? Es clavado a mí. ¿Quieres? No, gracias. Tú te lo pierdes. Su madre le va a mandar a verme en Navidad. Le echas de menos, ¿verdad? Hey. Oye, si me ocurriese algo malo a mí, hazte cargo de él. No te va a pasar nada. De pasarte algo, te habría ocurrido hace mucho. Hey. Tienes razón. Pero te harías cargo de él, ¿verdad? Claro. Un chico necesita un padre. ¿Qué es esto? Póntela. Te autorizo a matar fugitivos. ¿No lo sabías? Ahí está Collins. Sube al caballo.
chicos. ¿Te gusta este oficio? Sí, me encanta. Buena vida, ¿eh? ¡Vamos a cubierto! Llevo luchando desde que era pequeño. San Antonio con Sam Houston. He luchado con Matt Pollock en la guerra de México. He luchado junto a Kid Carson y John Coffey Hayes. En todos esos años he aprendido una cosa. ¿El qué? No es la bala la que mata. ¡Ah! Es la caída. Together. No. Weren't we? Yeah. Weren't we, little brother? No. Muy bien, muchachos. Se terminó. ¿Collins? Sí, señor. Vaya a ver los cuerpos. No podría ir otro, señor. Eran amigos suyos. Pero es que... Sí, señor. Sabía hacer Cavendish era preparar una trampa. Mediante una emboscada liquidó a todos los Rangers aquel día en la barranca de Bryan. Collins tuvo que comprobar los cadáveres siguiendo las órdenes de Butch. Cuerpos ensangrentados yacían por doquier. Los cuerpos de sus amigos. Y los dos hermanos yacían juntos. Sería muy raro que el único superviviente no estuviera herido. Sí, señor, es verdad. Puede que le den una medalla.
Da. Descansa. Kimo Sapi. Toro. Sí. Toro reconoció a John por el amuleto que llevaba. En una ocasión, John había salvado la vida a Toro y él ahora le devolvía el favor. Toro tuvo que esconder a su amigo y mantenerlo lejos de la ciudad. Porque si Cavendish descubría que un Ranger había sobrevivido, le buscaría para acabar con él. El hombre blanco nos ha hecho muchas promesas, pero solo ha cumplido una. Juraron que nos quitarían la tierra y lo hicieron. ¿Has visto el sufrimiento y la miseria que han traído a tu pueblo? Y nos traes a uno de ellos para que le curemos. Toro, ¿por qué? Nadie tiene más motivos que yo en esta tribu para odiar al hombre blanco. Ellos me robaron mi mujer y mis hijos. Pero este hombre que traigo es mi hermano. Y defenderé su vida con la mía si me obligáis a hacerlo. Y si me equivoco, y resulta ser un enemigo, entonces yo adornaré mi lanza con su propia cabellera. Pero hasta que llegue ese día, no lo juzguéis por su color, sino por su alma, como hombre y como amigo. ¿Qué es lo que mantiene unidos a dos amigos? ¿Qué es lo que empuja las olas contra la orilla? ¿Y qué es lo que impulsa a un animal a acercarse al mundo del hombre? Era un gran caballo blanco, tan inteligente y tan salvaje como un forajido. En cuanto John puso sus ojos sobre él, se juró que algún día lo montaría. ¿Quieres un blanco más fácil? ¿Un bisonte dormido? Prueba con esta. Una bala de plata. Es más certera. Los jefes de tribu usaban plata en sus flechas. Vuelan más lejos y más rectas. La plata es pura, un símbolo de justicia y pureza. Úsalas bien. Hola, muchacho.
como la luna. Como la plata. Te llamaré Plata. 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 So. Karma. Buen chico. Quieto, Plata. So. So. Tranquilo. Thank you.
encontré. Estaba buscando a los hombres que arrasaron mi pueblo. Deseo el bien, pero no quiero ser una oveja metida en un rebaño, ni que el gobierno me dé mi comida y mi ropa. Soy un hombre y soy libre para luchar por eso. Ya no faltan muchos inviernos para que llegue el día en que todos los hombres sean hermanos. La nueva nación india saldrá de esos tiempos difíciles fuerte, brava y unida. Que el hermano cabalgue junto al hermano. Si encuentro a Cavendish, no puedo presentarme como John Ray. Cavendish y sus hombres deben creer que todos los Rangers murieron en la masacre. Solo entonces seré libre para vengar la muerte de mi hermano. Volveremos a la barranca de Bryan y cavaremos otra tumba. Y John Ray será sepultado con su hermano y los Rangers para siempre. Yo te juro, Dan, que tarde o temprano, y estén donde estén, los encontraré. Cavendish y los hombres como él pagarán cara sus deudas. Habrá justicia en el oeste. A esto, hermano, consagraré mi vida. John Reid no queda más que el recuerdo. El hombre enmascarado ha ocupado su lugar. Pero esto no impide que su corazón se agite al ver otra vez a Amy Stryker. Amy se ha quedado en el pueblo para hacer el trabajo de su tío y mantener vivos sus ideales. Pero hasta que el hombre enmascarado encuentre a Cavendish, no se hará justicia. Llega usted tarde, amigo. Otro se ha llevado ya mi dinero. El valiente héroe de la barranca de Bryan. Así es. ¿Cómo fue aquello? Un infierno. ¿Y Cavendish? No lo conozco. ¿Por qué llevo un antifaz? Porque quiero ocultarme. Igual que usted. ¿Dónde quiere ir a parar? Quiero que me lleve hasta Cavendish. Ya le he dicho que no lo conozco. Usted traicionó a los Rangers. Y ahora me conducirá hasta él. Está usted equivocado. Aquí soy un héroe. ¿No es verdad? ¿Qué le prometió Cavendish? ¿Fue dinero? ¿Tierras?
¿Cuál fue el precio de aquella carnicería? Estás loco. No sé de qué me está hablando. Lo sabe perfectamente. ¿Dónde está Cavendish? Yo no lo conozco. ¿Por qué traicionó a los Rangers? Yo sé lo que ocurrió allí. Por lo que más quiera. Yo no puedo. Sí puede y va a hacerlo. Collins. Hable. El tren. ¿Qué tren? El tren. Va a saltar el tren. Tendremos que ahorcarte a ti solo. ¿El tender? ¿El vagón de soldados? ¿El coche salón? ¿Y el del presidente? ¿Está claro, señores? Sí, señor. Whitelove y Richardson. Sí, señor. Wesley. Eastman y Neely. Sí, sí, señor. Caballeros, el presidente. Él los empuja hacia aquí. Ya nos avisó. Bueno, caballo loco, vas a pasar la mejor vida. Son como una manada de búfalos. Va a ser imposible detenerlos. ¡Alto ahí! ¡Quieto! No te pongas por medio. Queremos al indio. Déjanos pasar. Oye, escucha un momento. Si solo entráis dos, os dejo pasar. No quiero que los demás ensucien mi oficina. Tú y tú, sacadlo. No hay más indio bueno que el indio muerto. Nadie se había parado a preguntarse si Toro era culpable o inocente. Lo único que querían era verle bailar colgado de una cuerda. Pero Toro no daba muestras de sentir miedo. Se aferraba a la esperanza de que el hombre enmascarado no permitiría que su hermano de sangre fuera ahorcado. Esto por Eddie Collins. Thank you.
Los hombres de Cavendish habían estudiado su plan paso a paso. Sin embargo, Butch Cavendish estaba un poco intranquilo. Había oído rumores que hablaban de un extraño hombre enmascarado. Pero no iba a dejar que nada ni nadie alterase sus planes. Así que partió para realizar su campaña definitiva. Él y sus hombres cabalgaron hacia el lugar por donde pasaría el tren del presidente Grant. Señorita Stryker. ¿Qué? Un padre quiere verla en la iglesia, enseguida. ¿El padre Monteleón? No, otro padre. Dijo que era muy importante y yo le prometí que la llevaría. Bien. En ese caso no había forma de escapar. Debe usted haber hecho algo muy malo, señorita Stryker. Sí, gracias. A usted. Ah, general, entre, entre. Caballeros, caballeros, voy a presentarles a nuestro invitado, el general Aurelio Rodríguez. Nos acompañará en la cacería. Señor presidente. General, le presento al famoso Wild Bill Hickok. Señor Hickok, ¿cómo está usted? Y este es el famoso Buffalo Bill. Hola, general. Buffalo Bill. Y ya conoce al brigadier George Armstrong Custer. ¿Brigadier? General, siéntese, general. Armstrong, levántese, déjele el sitio al general o le mando a Montana. Bien. Quería verme, padre. Sí, hija mía. Sus artículos son muy buenos, pero peligrosos. ¿Qué quiere decir? En mis viajes he conocido a un hombre que lleva un antifaz, pero que defiende la ley y el orden. Quiere que sepas que no parará hasta que haya entregado a Cavendish y a sus hombres a la justicia. Bueno, hasta que detengan a Cavendish seguiré escribiendo mis artículos. No, no debes hacerlo, es peligroso. Ven aquí, deprisa, por favor. Es que verá, padre, no puedo dejar de escribir. Es mi única arma. Es lo único que tengo. Lo comprendo. Gracias, padre. Gracias por preocuparse por mí. Ahora, le ruego que me perdone, pero tengo que preparar la recepción del presidente Grant. ¿El presidente? Sí, va a llegar esta tarde en tren. ¿Hoy? Sí, aunque supongo que los niños estarán más ansiosos por ver llegar a Buffalo Bill que al presidente. Dios mío. ¿Qué le ocurre, padre? Debería haber ido a San Francisco. No lo comprendo. Tengo que irme. No, espere. El hombre enmascarado. Confía en él. Padre. 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 El río es la próxima parada, señor presidente. Pararemos allí 3 minutos, ni un segundo más. Sí, señor. ¿Dónde diablos está del río? Caballeros, ¿se dan cuenta de lo que tengo que soportar? Bueno, les dejo solos. Voy a escribir el discurso que debo pronunciar en ese cochino pueblo. ¡Alto! ¡Variación derecha! Por el arroyo, llegaremos antes. ¡Vamos, Plata! ¡Vamos, Pinto!
próxima vez jugaremos al póker en México. Oh, no. No, no lo creo. Siéntense. A ver qué les parece. Y yo, como presidente, estoy dispuesto a defender las vidas de los ciudadanos a cualquier precio. ¿Qué les parece? Un magnífico discurso. La última vez que estuve aquí, hace 3 años, estas colinas estaban llenas de bisontes. Y ahora, en 3 días, no he visto ni uno. Cody, ¿qué ha pasado? Que los maté. Bueno, señores, basta de risas. El problema de los bisontes y de los indios en estos tiempos no es cosa de broma. Bueno, y ahora tendrán que disculparme. Quiero descansar un poco. Señor presidente. Buenas tardes, caballeros. ¿Mayor? Bien.
Soy el mayor Bartholomew Cavendish. Y usted, señor presidente, es mi prisionero. Cavendish se salió con la suya y desapareció sin disparar un solo tiro. El hombre enmascarado y Toro tenían que actuar con rapidez. Siguieron las huellas aún recientes. No sabían cuáles eran las intenciones de Cavendish, pero estaba en peligro la vida del presidente Grant. Cavendish lo había secuestrado y tal vez lo mataría. Había que evitarlo como fuera. Oye, dime una cosa. ¿Has venido a rescatar a Grant o a matar a Cavendish? ¿Yo firmé su sentencia? No me acuerdo. Lo que ocurrió no fue culpa mía. Ya, nunca lo es. La conseguí en Shiloh, del mayor Calvary. La llevaba en su última carga. Pobre hombre. Mire a su alrededor. ¿Ve desorden y odio o ve respeto y orden? No me he fijado. Los Estados Unidos tendrán que aprender de mi país, la República de Nuevo Texas. Los Estados Unidos tendrán que resignarse a perder ese territorio. Mayor Cavendish, es usted un hijo de perra. Quiero su opinión. Sí. Está bien. Al señor Hamilton Fish, secretario de Estado. Señor, dado que los Estados Unidos no han sabido dar adecuada protección a los ciudadanos americanos, y dado que tampoco ha sabido proporcionarnos un jefe valiente y honrado, en consecuencia,
Quiero que se haga saber que yo, el mayor Bartholomew Cavendish, estoy dispuesto a retener al presidente de los Estados Unidos como prisionero mío hasta que se me reconozca el derecho a la propiedad sobre el territorio de Texas citado en este documento. Más aún, exijo que este territorio se me conceda mediante ley irrevocable proclamada por el Congreso de los Estados Unidos antes de 30 días a partir de la fecha de este escrito, o el señor Ulysses Grant será fusilado. Firme como testigo, por favor. Muy bien. ¿Lo cree así? Sí, muy bien. 30 días es mucho tiempo. Yo cambiaría eso. Le darán 20.000 vueltas al asunto y para cuando hayan tomado una decisión, yo estaré muerto. Es muy posible. Bueno. El tiempo lo dirá. Despierte, sheriff. ¿Y el presidente? No sé de qué está hablando. Aquí, al lado. No sé cómo ha entrado aquí, pero le aseguro que... Señor presidente. Sí. Perdone, señor. ¿Y ahora qué? Venimos a ayudarle. Le sacaremos de aquí. ¿Quién? ¿Usted y ese indio? Tome un arma. Confíe en nosotros. Le sacaremos de aquí. Sígame, señor. Por aquí. Los cartuchos. Thank you.
¡Los caballos! ¡Los caballos! ¡Toma, toma, hijo de perra! ¡Los caballos! ¡Los caballos! ¡Que se escapan los caballos! ¡Qué ha sido eso! ¿Qué pasa? ¡Cuidado aquí! ¡Espera que me ponga los pantalones! No se le ocurrirá dejarme aquí. Aquí estará usted salvo. Sí, pero yo quiero ayudarles. También he estado en algunas batallas. Pero ahora es presidente. Agache la cabeza. ¡Para acá!
¡Dispare! Fuego del infierno. Llévenselo. Sí, señor. ¿Puedo saber ya a quién le debo la vida? Señor presidente, prefiero conservar el anonimato. Espero que lo comprenderá. Bien, respeto su actitud. Y atenderé su petición. ¿Toro? Gracias. Y mi profundo respeto. Agradézcamelo cumpliendo los tratados con mi pueblo. Sí, lo intentaré. Le doy mi palabra. Señor presidente. Que Dios le acompañe. ¿Quién será ese hombre? Amigo Toro, el intrépido y valeroso llanero solitario, fue el defensor de la ley y el orden en el oeste americano. La historia jamás ha conocido otro defensor de la justicia como él. El llanero solitario cabalga de nuevo. Thank you.